Avui puja a l'altell del Terrassa Acústica el cantautor que s'inspira sobre rodes, Sergio Marín. El pan recién horneado, tu vestidito del 40 de mayo y las hojas del libro que al final no te regalé. ¿Cómo actuar con normalidad si me muero por verte reír? Con restos de mis pestañas ansiadas de verte mirarme a la cara, desafiando al alma. És camioner i el seu espai d'inspiració és la carretera. La música l'acompanya a tots els seus viatges i amb la guitarra a l'esquena i entre composició i composició va fent quilòmetres. Una de les seves peculiaritats és que té molt poques cançons d'amor perquè Sergio Marín diu que prefereix inspirar-se amb altres aspectes de la vida. Sergio Marín ens presenta les seves cançons més íntimes en acústic, acompanyat del guitarrista Valentí Adell. Avui, al Terrassa Acústica, el cantautor Sergio Marín. Pues Frío habla de una despedida, ese momento que de dar dos besos a la mejilla, ese momento que te quedas un poco sorprendido y habla de eso, esas sensaciones de frío, de la despedida. Necesito reincidir y tragar polvo y arena, lamentar el buen sabor y aceptar la adicción de tus labios y tu olor, de la imprudente persecución de cruzar la línea fina y de perder el control. De repente frío, la puerta en la frente y las mejillas congeladas, se lo llevó la corriente. Empecé a calentar por si había que escapar. Fui a tirar miles de agujas a mi pajar. Lo terminé de escribir y me empezó a destruir. Hiere más el silencio tenso que discutir. Y de repente frío, la puerta en la frente y las mejillas congeladas, se lo llevó la corriente y se perdió la expedición y se borraron las huellas y cuesta ahora decidir. Y de repente frío, la puerta en la frente y las mejillas congeladas, se lo llevó la corriente. Yeah.
un poco de las sensaciones que se siente al estar a punto de encontrar algo, cuando encuentras algo muy interesante, algo que te llama mucha atención y no sabes muy bien cómo ubicarte, cómo situarte. Habla de ese puntito de saber encontrarte, de saber dónde tienes que situarte, qué tienes que hacer, que esas pocas de esas dudas que te salen al principio. Un, dos, tres. ¿Qué noche me puedo quedar? ¿Qué cuento quieres escuchar? No mientas, sé que no es verdad. ¿Qué lunes puedo regresar? ¿Qué asiento tengo que ocupar? No sueltas más de lo normal. Voy detrás sin hablar. Si dejas que vaya a pasar, arriesga si puede fallar, no temas, yo estoy igual. Voy detrás sin hablar. Si el viento te lleva a otro mar y encuentras un faro al final, no pierdas la oportunidad. Yo no puedo vivir de la música. Yo siempre digo que soy músico, pero no me gano la vida con ello. Y necesito vivir de otra cosa. Pero yo, es muy difícil. Es muy, muy difícil porque tal y como están las cosas, la dificultad que hay, las pocas salas que hay, las pocas tiendas que hay para vender discos. Yo llevo un camión, soy transportista. De hecho, tengo mi guitarra ahí en el camión y hago muchas de las canciones que hemos escuchado, las he escrito en el camión. Y para ir la música en un camión o en el coche, en el taxi, donde sea, es, bueno, pues realmente sea uno de los mejores sitios donde se pueda escuchar música, ¿no? En tu coche o en cualquier sitio. A mí me encanta. Yo siempre estoy con la música, me levanto con la música, me acuesto con la música y todo el día con la música. Bueno, de un mes solo habla de esas noches fantásticas que empiezan con luna y acaba con sol, ¿no? De ese momento tan impresionante de vivir la vida, de sentir y disfrutar de las sensaciones que la vida te regala y que el destino hace que se crucen en tu camino y las vives al 1000%. Un, dos, tres. Se sentó en la orilla de la cama a mirar, se fijó en el brillo de las gotas de sudor, congeló el presente para un futuro peor, nadie
escapa de un salto al vacío del corazón. Y espero otra noche de canela y rock and roll con luna. Y qué inocencia más desvergonzada le soltó. ¿Cómo puede ser que yo cruzara el dintel? Levantó las cejas al sentir la incursión y perdió de vista el norte y el caparazón. Y espero otra noche de canela y rock and roll. No hubo lluvia, cuatro nubes y más sol. Yeah. Por más que atrasa cada noche su reloj una hora. Otra hora. Sale el sol. Mejor no preguntar lo que no quieres oír. Ya habrá tiempo otro día para dormir. Y espero otra noche de canela y rock and roll con luna. Y sol. Y cuesta arriba habla de un amiguete que tengo y cuenta un poco su vida. A mí me fascinó porque vivió un momento bastante duro y me dejó alucinado de la fuerza que tenía para subir su cuesta arriba. Y bueno, yo me imaginaba en su situación y no me imaginaba que tuviera tanta fuerza, y me quedé impresionado de esa valentía que tenía el hombre, y escribí mi cuesta arriba, que habla de ese punto de subir la cuesta que a todos un día nos llega, y esa fuerza que sacaba de dentro para tirar para adelante con la cabeza bien alta y con mucha admiración. Otra noche para pensar mientras duerme mi otra mitad. No voy a hacerla larga ni más dolorosa. Mi cuesta arriba, mi cuesta arriba. Cargo una a una mis maletas de dudas, más de lo que puedo llevar. No voy a ir.
cuesta arriba. Mi cuesta arriba. Y no voy a romper la bola. Y no voy a dejar de subir por mi cuesta arriba, mi cuesta arriba, mi cuesta arriba, mi cuesta arriba. De mayo es una canción de amor, una de las pocas canciones de amor que tengo. Sí, bueno, 40 de mayo habla de una escena, de un momento, de una situación muy alegre, muy fantástica, y describe un poquito aquella experiencia. Cuando estás enamorado, cuando estás en el momento de ese amor, estás tan atontado que no escribes, ¿no? Y bueno, yo creo que debes estar pendiente de otras cosas que de escribir, ¿no? Escribes cuando tienes un poco más, estás un poco más dentro, más pasando otras etapas, o después de haberlo vivido, pues te das cuenta de lo que has vivido. Pero en general es más fácil componer al desamor que al amor. El pan recién horneado, tu vestidito del 40 de mayo y las hojas del libro que al final no te regalé. El pan recién horneado, tu vestidito del 40 de mayo y las hojas del libro que al final no te regalé. ¿Cómo actuar con normalidad si me muero por verte reír? Con restos de mis pestañas ansiadas de verte mirarme a la cara, desafiando al alma. ¿Cómo actuar con normalidad si me muero por verte reír? Condenado antes de ver el juicio final. Conectado a una bomba nuclear que no tardará en
realidad. Si me muero por verte reír.